Ahí está. Lo importante ahora es no perderlo. Vamos. Señorita, ¿por qué vuelve sola a estas horas? ¿Puedo acompañarla? ¡Quieto, las manos! Vamos. Egor, cariño, date prisa que llego tarde para el trabajo. Mamá, ¿te tienen miedo en el trabajo? ¿Acaso soy tan aterradora? No, pero metes en la cárcel a los estafadores. Ah, ¿los estafadores? Eso sí que me tienen miedo. Nunca se lo pregunté. Y tú pregúntaselo. La próxima vez lo haré sin falta. Ahora vamos, termina de comer. Vamos, vamos, date prisa. ¿Por qué no me dejas ir a la guardia solo? Ya soy grande. Claro que sí. Pero me quedo de paso y es más divertido ir juntos. ¿Y tus compañeros van acompañados de sus papás? A mí ya lo lleva su papá sobre sus hombros. Bueno, yo no te llevaré lejos sobre mis hombros. No pasa nada. Pronto me haré grande y te llevaré yo. Sí, cariño, sin falta. Buenos días, Irina. Hola, Irina. Buenos días. ¿Está Valeria en su despacho? Hola, sí, está ahí. Sí, adelante. ¿Me permite? En la mañana me pidió que pasara a verle. ¿Ha pasado algo? No, no ha ocurrido nada, Irina Andreevna. Siéntese. ¿Té? ¿Café? Mejor café, gracias. Todo está bien. Todo está muy bien. He pensado en algo para nosotros. ¿Nosotros? ¿Ha decidido algo? Irochka, trae dos cafés. Decidí asignarte el caso de Mostovoy. No es nada complicado. Tienes bastantes pruebas. Espera. Es un maníaco. Es el artículo 102. Se prevé la pena capital. Correcto. Así es. Habrá que hacerlo bien y cumplir con todas las formalidades. Habrá que demostrar mucha determinación para que no haya posibilidad de apelaciones. Por eso estoy seguro de que tú eres la indicada. Pero es mucha responsabilidad. Sí. Sin embargo, después de esto, serás invencible. Si por lo que sea, me piden que me vaya, ya sabes a qué me refiero. No quiero que te veas amenazada. Valera, ¿por qué dices eso? Tú tendrás una carrera exitosa por los dos. Y así podré dejar a mi esposa. Hola, Sasha. ¿Por qué estás tan enfadado? Es que estoy harto ya. He estado en el despacho de Glushenko 8 horas y sigue necesitándome. Ve, Sasha, aprende y haz pruebas. Es lo que toca hacer cuando eres estudiante, aprender de los demás. ¿Cuánto crees que tenemos que soportarlo, Natasha? Creo que ya ni puedo pensar bien. Sasha. Vamos a decirle a Albert que tu esposa te espera en casa, que tienes que ir a algún lugar urgentemente. Y yo voy a la operación por ti. Ayer pasé todo el día con los expedientes. Yurigin, ¿acaso te dije que vinieras acá? Esto no se parece al quirófano. Albert Vladimirovich, Natasha tiene muchas ganas de asistirme. ¿Ella? ¿Asistirme a mí? ¿Esta fresita? Sasha, ¿estás bien de la cabeza? No dejaré que se acerque a los pacientes.
Verás, sabe que siempre opero con mucho gusto, pero Natasha está haciendo sus prácticas y pensó... ¿Y pensó? No hace falta que piense. Por cierto, ¿sabe que ayer le llegó una citación del juicio? No, ayer pasé todo el día ordenando los expedientes. ¿Qué juicio? Está en la lista de asesores del Tribunal Popular. La gente adulta no se olvida de esas cosas. Pero si llevó ahí solo un mes, ¿cómo es que lo decidieron? Por lo tan que parece, rápido? La necesitan mucho. No como yo. Irgin, ¿de verdad piensa que el carcinoma de Vietkin se irá solo mientras está aquí charlando? ¡Rápido! Irishka, no es nada complicado. Al fin y al cabo, necesitas evolucionar. Además, siempre estaré a tu lado. Te ayudaré si hace falta. Es que... es un caso serio y mediático. Además, se trata de la pena de muerte. ¿Acaso tienes miedo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo hago todo por ti. Es una gran oportunidad. Pero si lo rechazas... Valera, yo... no lo rechazo. Simplemente... Sí, adelante. Su café, por favor. Nadezhda Georgievna. Entiendo que usted es la directora del colegio y usted decide. Además, ¿quién soy yo para que me consulte? Solo soy el profesor de matemáticas. Está bien, Koselsky se fue al concurso de química, e incluso lo ganó. Pero se perdió el concurso de matemáticas. Vasily... pero usted y yo no tenemos la culpa de que ambos concursos se celebren el mismo día. Comprendo, pero esto es... una escuela de matemáticas. Y por lo tanto, los concursos de matemáticas valen más que los de química. Seriosa, necesita buenas notas en química también. Nadezhda Georgievna, esto ya es demasiado. Ahora Koselsky me fastidia las consultas. No solo se porta mal en clase, sino ahora esto. ¿Qué pasa ahora? Ahora dice que Gogol amaba a sus personajes. Pero sí, ya lo habíamos discutido en clase, pero no. Ha vuelto a opinar a su manera. ¿Y cuándo? En vísperas de los exámenes de graduación. Larisa, Koselsky es un alumno especial. No todos los alumnos están tan enganchados a los estudios como él. Pocos son tan talentosos como él. ¿Y qué? ¿Ahora debo admirarlo? Nadie dice esto. Disculpe, Molchalin es un personaje negativo y Chasky positivo, ¿verdad? Sí. ¿A qué viene esta pregunta? Es que recuerdo una frase. A mi edad tan juvenil no puedo opinar ni un pelín. No son palabras de Chasky, sino de Molchalin. No encaja muy bien, Larisa Ilyshina. Que sepa que todo me encaja muy bien, según el programa educativo. Usted sí tiene algo que no encaja. Usted es un asistente universitario. Sin embargo, imparte clase aquí y no le pregunto por qué. Colegas. Usted, Larisa Ilyshina, sale del tema profesional y pisa el terreno personal. Y usted, Vasily Ivanovich, es un idiota. Colegas. Quedan 10 días hasta los exámenes finales. Todos están muy cansados, pero aguanten un poquito más. Sí, una cosa más. A partir de mañana no podré estar aquí todo el tiempo, así que tendrán que aprender a solucionar sus problemas solos. ¿Entendieron? Nadezhda Georgievna, ¿es que se va de vacaciones? No, al juzgado. ¿Cómo? Voy como un asesor del Tribunal Popular, me toca. Espere, pero ahora la necesitamos más que nunca. ¿Y no puede negarse? ¿Pero cómo que negarme? Es mi responsabilidad civil. Valera, no me niego. Tienes razón. Gracias por ayudarme. A nosotros. Nos ayudó a nosotros. ¿Me paso esta noche? Claro. Entonces a las 9. Mejor a las 10. Es que a Igor le cuesta dormirse últimamente.
Por supuesto, como tú digas, mi sol. Entonces, a las 10. ¿Lo vemos? Tiene casi 30 años. Así es. Después de volver de la marina, no hace nada. No tiene ni familia ni trabajo. Es un rockero. Eso dice mucho de él. ¿Por qué empezó a matar hace 2 años? Pregúntaselo tú. A lo mejor lo hacía antes, solo que no había evidencias. En todo caso, eso no es asunto nuestro. Nuestra tarea es presentar pruebas y hechos. La primera víctima es Svetlana Zhukova, de 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un parque cerca del hospital público número 2. Fue asesinada por un golpe preciso en el corazón con un objeto punzante. No había señales de abuso sexual. La segunda víctima es... ¿Cuánto tiempo pasó? 3 meses. También una chica joven asesinada cerca del primer asesinato. Zhenia Kutasina, de 22 años. Iba a la tienda de telas, un golpe con un objeto punzante. No había testigos. A la víctima le faltaba un broche, bisutería. Interesante, a la primera no le faltó nada. Sí, sí. Sigue leyendo, hay cosas importantes. El siguiente asesinato. Solo 8 meses después. Nina Likova, de 20 años. El mismo barrio. Iba al hospital a pedir trabajo como enfermera y le pasó lo que pasó. La asesinaron. Asesinada con un objeto punzante. Según su hermana, Nina le faltaba un prendedor de pelo. O sea, un broche y un prendedor. ¿Son sus trofeos? Parece que sí. La cuarta víctima. Valentina Petrova, de 20 años. La encontraron sentada en un banco. Sí. Estaba sentada ahí cuando la atacó. Un cubo Rubik desapareció de su bolso. ¿Un regalo? Ella siempre lo llevaba consigo. Ya no fue en el parque. Fue en el mismo barrio. La víctima número 5, Vera Zdanova, de 25 años, es la mayor. Trabajaba de médica de distrito, se le desapareció el fonendoscopio. La sexta víctima, Elvira Valeva. Fíjate, aquí sí que había testigos. Claudia Semyonovna vio irse a un hombre alto con los hombros anchos. Mencionan que le faltaba un llavero en forma de Torre Eiffel que le fue arrancado de sus llaves. 18 años, muy joven. Todas las víctimas eran chicas jóvenes, delgadas y de baja estatura. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Una chica menor de edad, Tatiana Demienteva, lo denunció por violación. ¿Y qué? Ninguna de las víctimas fue violada. Pero tampoco pudieron probar nada. Apareció la madre de la chica y le hizo retirar la demanda a su hija. Sin embargo, Mostovoy entró en la base de la policía. Sirvió en la marina como submarinista. No veo la conexión. El investigador Kudryavtsev recordó un arma tradicional de los marineros, la daga. El médico forense confirmó que la forma de la daga coincide perfectamente con la forma de las heridas. A uno de los oficiales de la base militar de Mostovoy le robaron en casa. Entre otras cosas, se llevaron una daga. Mostovoy estaba desempleado. Pero si esto fue hace 10 años. Comenzaron a vigilarlo y resultó que a menudo visitaba esa parte de la ciudad. Lo detuvieron dentro de pocas semanas. ¡Quieto, las manos! Acosando a una chica en un patio oscuro. En ese momento tenía un cortaplumas. Pero no una daga. No, tampoco encontraron nada en su apartamento. Sin embargo, en la dacha, léelo. En su casa de campo se encontró el prendedor de pelo, que según la hermana de la tercera víctima, Nina, la joven tenía puesta aquella noche. Y el pelo encontrado en ese prendedor coincidió con el grupo de sangre de la víctima. Pero no encontraron el broche, ni el llavero, ni el fonendoscopio. Está bien. La testigo del sexto caso, Claudia Semyonovna, identificó a Mostovoy como aquel hombre al que vio cerca de la escena del crimen. El caso se transfirió al juzgado. Espera,
O sea, fue acusado solo a base del prendedor de pelo encontrado. Así como del testimonio de una sola persona. No es poco, Irisha. Natasha, no lo tomes a pecho. No merece la pena tomar en serio lo que dice Glushenko. Tal vez no sabes, pero él estuvo en Afganistán. Dicen que se volvió un poco loco. Tal vez por alguna herida. En la cabeza. No tiene mujer ni amigos. Solo una fuente de alegría. Pasear sin fin por el parque. Antes y después del trabajo. ¿Sabes? Dicen la cabeza inquieta y los pies sin descansar. Sasha, basta ya. No es gracioso. Katia, ¿vamos al cine? Contigo no voy. ¿Por qué? Si habíamos quedado. Porque eres pequeño. No como él, ¿verdad? Ay. Hola. Entiendo lo de Koselsky. Pero tú, Katia, deberías ocuparte de cosas más importantes en víspera de los exámenes. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, Nadezhda Georgievna. Gracias, mamá. ¿Qué quieres? Quiero tomar una taza para el té. ¿No ves que me molestas? Está bien, lo tomaré más tarde. Así es, vienes a la cocina o bien para tomar té o para comer. Yo vengo del trabajo y me encuentro con una pila de platos sucios. ¡Qué vergüenza! Pensé que volverías más tarde. Déjame fregar los platos. Ya no hace falta. De todos modos, tendré que rehacerlo. Eres una muchacha grande y no sabes hacer nada. Mamá, si hago las cosas o no, siempre estás enojada. ¿Sabes? Es mejor que nunca salga de mi cuarto. No seas borde con mamá, Anya. ¿No vas a salir de tu cuarto? Yasha no se queda encerrado en su habitación. ¿Estás ayudando a mamá? No te atrevas. Debes estar callada porque no eres inútil. ¿Y Yasha es útil? Yasha es útil porque estudia en la universidad. ¿Querías estar en tu cuarto? Pues quédate ahí, porque no vas a ir a casa de los Shevelyov. A ver, ¿por qué están armando un escándalo? No iba a ir a casa de los Shevelyov. Nadia tiene que ir. Los Shevelyov nos han invitado a todos. En cierto sentido, es un gran evento para nosotros. Nina, ¿usted ve cómo se porta esa niña? No, Nadyusha, haz como quieras. Pero en esta situación no tienes razón. Anya también tiene que ir. Menudo bastardo que es. No lo soporto. Ajá, se nota. Seguro que me mandó al juzgado a propósito para deshacerse de mí. Natasha, no te comas la cabeza. El juzgado tiene una lista. Simplemente te tocó. Pues sí. Pero me da la sensación de que me odia. No. No creo. Es un bruto con cualquiera. Un bruto con un montón de complejos. Dice que soy pija. Ni siquiera sabe que mi padre no me ayudó en absoluto. ¿Tú crees? Después de la escuela fui al instituto médico. Luego fui a Afganistán y él me dice que soy pija. ¿Le cuento sobre lo de Afganistán? Me hablaría de otra forma. ¿Está bien? Hazlo. Cuéntaselo. Pero no creo que eso cambie nada. Simplemente te tiene envidia. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es él? Tú eres la hija del académico Yasemsky. Él un cirujano cualquiera. La hija del académico Vasimsky suena como una sentencia. Creo que esta sentencia es mucho mejor que la que vas a imponer en el juzgado. Qué mala eres, Ana. Son unas piedras que, cuando las pegas entre sí, salen chispas. ¿Las conoces?
creo, conejito. Tenemos un montón de ellas en el arenero. Jugamos con ellas debajo de la manta. Fue muy bonito. ¿Por qué debajo de la manta? Era para que fuera de noche y que se vieran las chispas. ¿Y no les engañaron? No, porque nadie se enteró. ¿Has terminado? Uh-huh. ¿Estás lleno? Uh-huh. ¿Seguro? Uh-huh. Entonces ve a jugar. Yo recojo todo y voy al cuarto. Mamá, no quiero jugar. Léeme, ¿vale? Sí, por supuesto. Ahora voy. Por fin hemos llegado. Liosha, ¿me veo bien? Mamá, no me toques. Mami, estoy quieta. Bien arreglada. Quieta. Hola, Pavel Dmitrievich. Son bienvenidos. Entren, entren, por favor. Buenas noches. La zarina desvaneció, como si no estuviera ahí. Esta historia no es real, pero tiene mucha moraleja, tanto para los chicos jóvenes como para la gente vieja. Acaba de dormirse. Hola. A ver. Pasa a la cocina. No tengas miedo, Irisha. El caso es interesante. Lo más duro es empezar, pero luego todo irá muy bien. El fiscal va a ser Babkin. Es un hombre tan desagradable. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tuviste entonces una cita con él? ¿Te lo dijo él? Bastardo. Sí, una vez fui al cine con él. No lo conocía bien y en general me encontraba mal después de mi divorcio. Está bien, no te enojes. Y Poluhov, el defensor. Pero sí es un idiota, Valera. ¿Idiota? Sí lo es. Pero tú eres una chica buena. Valera, no puedo. ¿Qué haces? Acabo de acostarlo. No puedo. Tranquila, no haremos ruido. No, Valera. Está bien, vamos, vamos. ¿Qué haces? ¿No? Sí, sí. No. Marina, cariño, qué mesa tan bonita. Todo está riquísimo. Bueno, Nadezhda es también una buena cocinera. Nadezhda no tiene tiempo para servir unos platos así. Todo el rato está en la escuela, casi no la vemos. Eso es cierto, no mimo mucho a los míos. Pero usted, Nadezhda, educa a los hijos de los demás. Eso es mucho más importante.
¿Qué tipo de educación puede haber en la escuela? No estoy de acuerdo. Déjeme decirla, Najna, que ahora mismo usted es la mayor esperanza de todos. Lo he dicho con mucha pompa. Pero en serio, se habla mucho de eso en el Comité de Educación. Verá, hoy en día los jóvenes no tienen problemas con ciencias. Tienen muchas ambiciones, ¿verdad, Yasha? Sin embargo, en cuanto a la educación, esos chicos se olvidaron de lo que es el deber civil. Todos intentan sacar un provecho para sí mismos, pero no se trata solo de tomar, sino de poder dar. No solo los jóvenes, sino también nosotros, la gente adulta. Estamos obsesionados de obtener beneficios personales. Eso es inaceptable. Sí, sí, estoy de acuerdo. Veo a mis estudiantes y me sorprende lo mucho que piensan en su propio provecho. Así que decidí mostrarles un ejemplo personal. Seré asesora del Tribunal Popular. Mañana es mi primer juicio. Amigos, camaradas, me quito el sombrero ante Nadezhda. Eso es increíble, fantástico. El otro día, Marina y yo hablamos de que en nuestro país tenemos el sistema judicial más justo de todo el planeta. Porque allí tienen a estos... no recuerdo cómo se llaman, a estos jurados. No pueden decir ni una palabra, a diferencia de nuestros asesores del Tribunal Popular. Aunque supone muchísima responsabilidad. Lo entiendo perfectamente. Usted está dando un buen ejemplo, no solo a sus alumnos, sino también a sus hijos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y usted también. ¿Qué va? ¿Dónde está Dima? Está de guardia. Qué bien. Los científicos del Polo Norte son héroes. Su mamá estaría muy orgullosa de él. Marina, cariño. La empanada es espectacular. Ya está. Ya no hay pruebas. Qué detallista eres. Mira si tengo pelos detrás. ¿Los tuyos? Los tuyos. ¿Los zapatos? Mira. Gracias. Ve a dormir. Mañana tienes un día duro. Ha ha ha!
Lo hiciste a propósito. Para molestar. ¿Para qué empiezas esas conversaciones inapropiadas? ¿Quieres más atención? ¿Qué hay de inapropiado en las conversaciones sobre Dima? No te hagas la tonta. Mencionaste a la difunta mujer de Pavel. ¿Y qué hay de malo? ¿O es que Pavel se olvidó de que estaba casado con Lida? Eres tú quien se olvidó de cómo portarse en un entorno decente. Nos invitaron a una casa personas muy importantes. No somos familiares ni nada. ¡Qué terca eres! Sería mejor que fueras tan persistente en tus estudios como Koselsky. Mamá, Koselsky está en el último grado. Y a ti solo te queda un año para graduarte. Deberías esforzarte más. Pero no prefieres leer ese remarque tuyo de burgueses. Mamá, devuélvemelo. Mamá, estoy de vacaciones. Toda tu vida son vacaciones. Vamos a ver. Mañana harás las compras. Te dejaré una lista. Vas a barrer, limpiar el horno, el suelo. Cuando vuelva, quiero que no haya ni un solo plato sucio. Eso será tu trabajo terapia. Cariño, levántate. Mamá, no quiero ir a la guardia. ¿Y qué puedo hacer? Hay que ir. Mamá, quiero ir a casa de la abuela. Cariño, iremos ahí algún otro día. Pero mamá, por favor. A ver, Igor. Parece que no irás a la guardería hoy. Mamá, escucha. Igor tiene fiebre. Y yo tengo un juicio hoy. No puedo cancelarlo. Gracias, mamá. Sí, te espero. Buenos días. Vaya, Natalia, ¿qué vienes tan temprano? Revisé a los pacientes, en caso de que vuelva del juzgado muy tarde. ¿Se puede saber por qué se vistió así? ¿Para el juez o para el acusado? Para nada, Albert Vladimirovich. Seguramente habrá un fiscal y abogados. Oh, vaya, cuántas opciones. No como aquí. Quizá le guste y se quede allí, ¿no? Con mucho gusto. Solo que dudo que mi papá me deje. Si debo seguir en sus pasos. Dígale a su padre que las niñas de papá como usted son inútiles para ello. Su valiosa experiencia será desperdiciada. Tal vez me tiene envidia, Albert Vladimirovich. ¿De qué? ¿De sus medias extranjeras? Mamá ya ha llamado a un médico, pronto vendrá. Tómale la temperatura otra vez, por favor. Está bien, no te preocupes. A ver, intentaré volver pronto. Te llamo desde el trabajo. Si el médico prescribe alguna medicina, la compraré sin falta. Está bien, Erisha, no te preocupes. Recuerdo cómo cuidar de niños. Pero eso fue hace mucho. ¿Hace mucho? Yo no diría eso. Para mí siempre serás pequeña. Me voy.
Camaradas asesores, este artículo implica la pena de muerte. Espero que entiendan cuánta responsabilidad tenemos. Pero claro, por supuesto que lo entendemos. Un rockero, maníaco, asesino. Esos empiezan por el abuso de menores y acaban asesinando. Por supuesto que se merece la pena de muerte. Yo no estaría tan segura. ¿Qué quiere decir? Sus síntomas no son lo suficientemente claros como para condenarlo. Por ejemplo, ese prendedor de pelo. ¿Acaso no hay más de estos? Pues en realidad no. Tenemos una conclusión de que este tipo de prendedores nunca se ha vendido en la Unión Soviética. Fue fabricado por un artesano y en poca cantidad. Es difícil imaginar que los mismos prendedores de los que solo hubo unos 100 cayeran en las manos tanto de la víctima como del asesino. ¿Y este único hecho ya prueba la culpa del sospechoso? Aún nadie nos pide que lo condenemos. Tenemos que decidir si queremos pelear contra Mostovoy. Parece que sí. Marcha. Ve, con la cara hacia la pared. No mereces que se pierda tanto tiempo en ti. Haberte ejecutado y ya está. Marcha. Abre. Vasilevich, ¿puedo Dígame. Tener un minuto con usted? Tengo una pregunta. Según el testimonio de la tía de la primera víctima, Svetlana Zhukova, la chica estaba molesta por algunos problemas de su vida personal. El testimonio lo confirma. Pero no hubo ninguna acción por parte de la investigación. Irina Andreevna, discúlpeme. Todo esto me parece un poco ridículo. Por favor, no olvide dónde se encuentra. Discúlpeme, por favor. Me pregunto si quiere mandar el caso a que lo investiguen más a fondo. Ya veo, Arkady Vasilievich. Hola. Hola. Buenos días, ¿está Valeria en su despacho? Valeria Ignatievich se tomó la baja médica. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasa? Alta presión. Anoche ya se sentía mal. Hola, Pavel Dmitrievich. Hola. Por lo que entiendo, Valery Ignatievich ya no quiere trabajar en el Tribunal Superior. ¿Por qué piensa así? Porque no aceptó el caso de Mostovoy. Y no estoy contento con eso en absoluto. Acusado, ¿entiende los cargos? Sí, camarada juez.
Pero no soy culpable. La fiscalía puede iniciar el interrogatorio del acusado. Acusado. Díganos su nombre completo. Mostovoy Kirill Beniaminovich. ¿Año de nacimiento? 1955. ¿Lugar de nacimiento? La ciudad de Novgorod. ¿Lugar de residencia? La ciudad de Novgorod. ¿Educación? Estudios superiores no terminados. ¿Dónde hizo el servicio militar? La ciudad de Severomorsk. ¿Tiene condecoraciones? Sí, tengo la medalla de Ushakov. ¿Por qué eso no está en el expediente? No me lo preguntaron, señora juez. No pensé que eso importara mucho. ¿Qué cambia el hecho de que fue condecorado? La reducción de la pena a 15 años y se arrepiente. No parece querer hacer penitencia. Puede que simplemente no supiera de esta posibilidad. No conocía a ninguna de las chicas. ¿Tampoco se enteró de que en la ciudad había un maníaco? Escuché hablar del asesinato de una chica y que se trataba de un asesino en serie, pero no sabía más que eso hasta que me detuvieron. Cuénteme sobre su detención. Estaba volviendo a casa. Vi a una chica girar a un patio oscuro, así que decidí acompañarla. ¿Eso es todo? Bueno, tal vez quería conocerla. ¿Conocerla? Continúe, cámara fiscal. Admite que el día del asesinato de Valentina Petrovna, la testigo pudo verlo a usted en la escena del crimen. Sí, lo admito. Cada día iba por ese camino hasta la estación de trenes. Pero no había nada cuando pasé por ahí, aunque puede que no notara algo. Muchas veces voy caminando, absorto en mis pensamientos. Tal vez debería haber sido más atento. Habría salvado a la chica. ¿Ha dicho absorto en sus pensamientos? ¿Cómo se dio cuenta, entonces, de que había una chica entrando en un sitio solitario oscuro? Soy despistado, pero no ciego. ¿La fiscalía tiene preguntas? No, señoría. ¿La defensa tiene preguntas para el acusado? No, su señoría. Me gustaría hacerle unas preguntas al acusado. Sí, por favor. Estimado señor Mostovoy, ¿tiene educación médica? No. Pero sé dar los primeros auxilios. Gracias. Señor acusado, puede sentarse. El tribunal llama a un testigo, Liahova Lilia Ivanovna. Pavel Dmitrievich, si cree que quiero transferir mi responsabilidad, eso no es cierto. Asigné el proceso a Poliakova por dos razones. La primera, para evitar publicidad. Es un caso muy peculiar. Un rockero, ídolo de la juventud actual, resulta ser un asesino. Encima, el presidente del tribunal se encarga del caso. Cuanta menos atención haya, me parece que mejor. Solo faltaba que la gente viera un trasfondo ideológico en esto. Es el juicio de un asesino, no de un rockero. ¿Está de acuerdo? Y en segundo lugar, Poliakova es una jueza muy competente. Sus veredictos rara vez se discuten, prácticamente nunca. Además, ella hará lo que yo le diga, según le ordene. Puede estar tranquilo. Como usted diga. Quiero que sepa que yo siempre cumplo mi palabra. Si todo va como tiene que ir, usted también conseguirá lo que quiere. Ilya Ivanovna, ¿tenía usted buena relación
con su hermana mayor? Sí, éramos amigas. Ella es solo 2 años mayor que yo. Lo era. ¿Llegó usted a ver a su hermana el día en el que falleció? Sí, en la mañana. Salimos de casa juntas y luego... Vera estudió en la Facultad de Derecho, terminó antes. Ella estudia la medicina, encima fue al hospital para pedir trabajo. Y nunca volvió. Yo trabajo en ese hospital. ¿Puede usted confirmar que ese día su hermana llevaba ese mismo prendedor de pelo? Sí, lo recuerdo muy bien. Aquella mañana jugamos a piedra, papel y tijeras por ese prendedor. Y Nina ganó. ¿Esa horquilla fijaba bien el pelo? ¿Era posible perderla? Sí, sujetaba bien el pelo. No podía abrirse sola. Lilia Ivanovna, ¿el prendedor les pertenecía a las dos? Sí, nos la poníamos por turnos. Nuestro tío nos la trajo del extranjero y las dos queríamos llevarla. Gracias. Supongo que la defensa no tiene preguntas. No, su señoría. Tengo una pregunta. ¿Me permite, su señoría? Sí, por favor. Lilia Ivanovna, ¿su tío a menudo va al extranjero? ¿El tío Andrei? Sí, viaja por su trabajo. Es científico. Siempre les trae algo, ¿verdad? Pues sí. ¿Un regalo para las dos? Es que yo misma tengo 2 hijos y sería imposible darles un solo regalo a los dos. ¿Será que su hermana y usted eran muy unidas y sabían compartir? Bueno, apenas discutíamos. El tío Andrei... Andrei Mikhailovich. Normalmente nos traía 2 regalos, pero esta vez solo trajo 1. Nos sorprendió mucho. Pensamos que tal vez el prendedor era muy caro. Gracias, señorita testigo. Puede sentarse. La sesión continuará mañana a las 10. Sergei, pase por mi despacho, por favor. Dígame, por favor, ¿le ha pasado algo? ¿O no se encuentra bien? ¿Por qué piensa eso, Elena Andreyevna? Porque usted no trabaja, Polohov. No hizo una sola pregunta ni al sospechoso, ni a la testigo. ¿Esa es la defensa? ¿Por qué presentar una petición para interrogar al tío de esa chica? ¿Qué pasa si esa vez también trajo 2 regalos iguales para las hermanas? En esta ciudad hay exactamente el mismo prendedor de pelo. Verán, colegas. Creo que tienen razón. Este caso necesita ser investigado más. Presento la solicitud. Lyusha, ¿por qué mérito está en la medalla de Ushakov? Es una medalla importante. La dan por valentía personal. No la dan a menudo. Me pregunto qué valentía personal demostró ese bastardo. Yasha, devuélvemelo. No es tu asunto. Sí que lo es. A ver qué sucede. A ver, ¿por qué le compran a Anya unos vaqueros y a mí no? A ver, Anya, ¿qué pasa? ¿De quién son? Son de Olesia. ¿De Olesia? Eres la hija de una directora de escuela. Tienes que ser ejemplar. Vas a poner en riesgo la reputación de tu familia por un trapo. Solo nos traes desgracias. Mientras vivas debajo de mi techo y con mi dinero, te prohíbo intercambiar tu ropa. ¿Entendido? Nadia, no seas tan categórica. Mientras vivas bajo mi techo, de hecho es mi casa. Está bien, mamá. Esto no volverá a pasar. Pues hagan lo que quieran.
No necesito que me hagan un favor. Hoy ha sido un día loco. No me dio tiempo ni para comer. Todos los días tienes un día loco, mientras que Yegor se quede el último en la guardería. Mamá, pero si hoy se quedó en casa. Ya no tiene fiebre. Así que bien hecho. Irán, he pensado en una cosa. Será mejor que vivamos juntas. Yo me ocuparía de Yegor. Y tú no estarías tan preocupada. Mamá, no estoy preocupada. ¿Cómo que no lo estás? Mamá, no empieces. Yegor necesita socializarse. El año que viene irá a la escuela. Tengo derecho a tener una vida personal. Una familia. Para que tengas una familia feliz, tienes que encontrar a un hombre decente. No vale cualquiera. Ya has tenido un hombre cualquiera. Tengo un hombre cualquiera. Y lo quiero mucho. No quiero vivir el resto de mi vida sola, como lo has hecho tú. No estás sola, tienes un hijo. Y seguramente tiene hambre. Estás muy bella, estoy sin palabras. Escucha, si eres médica, tú sí sabes dónde está el corazón. Pero si no tienes educación médica, ¿cómo sabes dónde apuñalar? Una vez sí que podría haber acertado, pero ¿tanto como 6 veces seguidas? Oye, tal vez ese maníaco lo habría aprendido en una enciclopedia. Ala, entonces, ¿para qué vas a la universidad? ¿Te valdría haber leído una enciclopedia? ¡Qué tonterías! Me voy a acostar. Hermosa charla antes de ir a dormir. Ya. Andrei Mikhailovich, ¿cuántos prendedores de pelo trajo de regalo para sus sobrinas? 2. Pero la cosa es que, cuando volví, había que entregar un artículo a la editorial. Le pedí a Oksana, es nuestra mecanógrafa del instituto. Ella siempre me echa una mano, teclea muy rápido. Pues tenía que agradecerla de alguna manera y no tenía nada más a mano, así que decidí regalarle uno de los prendedores de pelo. Me da vergüenza porque al final eran para mis 2 sobrinas. Recuerdo haberme prometido que la siguiente vez iba a traer un buen regalo a cada una de ellas. Y miren cómo salió todo. ¿Tiene guardado el recibo comprobando que usted compró 2 prendedores de pelo? ¿Un recibo? No, ¿para qué? Los compré con mi propio dinero, así que no tenía que justificar el gasto. ¿O sea que no tiene recibo? Espere, ¿quiere decir que estoy mintiendo? ¿Para defender a ese bastardo? Andrei Mikhailovich, lo que pasa es que... Esperen. Tal vez tengo un recibo, porque aquel día también compré unas chaquetas para mis hijos. Las chaquetas les quedaron grandes, así que mi esposa las guardó en el trastero. Dentro de la bolsa estará el recibo. ¿Su señoría? La defensa no tiene más preguntas. Defensa, ¿van a solicitar la citación de la mecanógrafa como testigo? Sí, la defensa presenta esa solicitud. Sí. Buenos días, Valery.
Pase, Irina Andreevna. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás segura de que tienes todo bajo control? ¿Pasó algo? ¿Insistes en la citación de más testigos? Sí, porque yo estoy al mando del juicio. Era necesario convocar e interrogar a esos testigos. ¿No querrás que mi decisión sea apelada? No, claro que no. Esas asesoras tuyas son muy activas. No les puedes dejar preguntar cualquier cosa. Qué rápido volviste al trabajo, no como ayer. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó ayer? Ayer fue el primer día del juicio. Me dijiste que ibas a estar a mi lado. Me enteré de que estabas mal, estaba preocupada. Y hoy estás aquí, todo sano, y encima atacándome. Ira. ¿Crees que te estoy mintiendo? Tuve una crisis hipertensiva por primera vez en mi vida. ¿Crees que me da igual lo que está pasando acá? Perdona. ¿Ya no confías en mí? Claro que sí. Perdóname. Es que... este caso es muy importante. Nuestro destino depende de este caso. Me dieron a entender que si el caso tiene éxito, tendremos mucho apoyo arriba. El divorcio no hará daño a la carrera. En cuanto el juicio termine, me divorciaré. Y podremos vivir juntos. Por fin. Nos vemos esta noche. Perdona, Egor se enfermó. Está bien. Pobrecito. ¿De verdad es un barco muy, muy grande? No es tan grande, pero bastante. Es un barco de investigación. Nuestro barco junto con otros más siguen detrás del rompehielos. Alucinante. ¿Y que resulta que siempre tienen la noche polar? Bueno, no siempre. Solo si nos quedamos a invernar. Eso es. Sí que ves la noche polar, si estás ahí en invierno. ¿Te vas a ir por tu voluntad? Aunque fuera Júpiter. Cuanto más lejos de mi padre, mejor. A mí también me gustaría irme lejos. ¿Me junto a la expedición? ¿Eh? ¿Por qué no? Nadezhda Georgievna. Tenemos... una urgencia. Larisa, por favor, tranquila. Una urgencia. Katia Sertsova está enamorada del matemático. Para empezar, eso no puede ser porque Katia está saliendo con Koselsky. En segundo lugar, si es así, ¿qué más da? Ahora le explico el problema. Tranquilícese y tome asiento. Le digo en qué está el problema. Sí. Tiene razón. Katia salía con Koselsky. Y de repente, rompen por alguna razón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Ese matemático le ha vuelto loca. Ella va tras él incapaz de quitarle los ojos. Cada día se pone una falda más corta. Pronto se verá su ropa interior. Larisa, Katia está en el último año. Pronto se graduará y ya no será nuestro problema. Sí, Katia se graduará. Pero el matemático se quedará. A decir verdad, es raro que me lo diga. Está en el juicio contra un maníaco, sin embargo, defiende a un abusador. Está exagerando, Larisa.
Ni siquiera hemos probado la culpa del maníaco. Nadezhda Georgievna, no puede no hacer nada. Gracias por el aviso. Hablaré con Vasily para aclararlo. También hay que llamar a los padres de Sertova. ¿Sí? Pavel Dmitrievich, no, claro que no me distrae. Le escucho. Natalia Leonidovna, Yarigin de repente se sintió mal durante la operación, mientras que Glushenko no tiene asistente. Necesitamos un médico. Cosa la herida, Natalia. Oh, hola, Nadia. Hola, Dmitrievich. Hola. Fyodor, luego llevas a Nadezhda a casa. No hace falta. No hace falta. Nadia, discúlpeme, por favor, por distraerla del trabajo. Nadezhda, cuando dijo la última vez que se presentó como asesora popular, no me podía imaginar de qué se trataba de ese caso. Nadia, me siento obligado a brindarle todo mi apoyo. De hecho, me imagino lo muy en serio que se toma esa tragedia. Como madre y como educadora. Sí, Pavel, en realidad es muy duro. ¿Cómo imaginar que 6 niñas, poco mayores que su hija, ese mutante descarado está ahí, mirando tranquilamente a sus padres, a los que hizo sufrir lo peor que podrían haber experimentado? Nadia tiene una gran oportunidad de castigar a ese villano. No solo castigarlo, sino impedir que eso mismo vuelva a pasar. Sí, tiene toda la razón. Al final todo empieza con música prohibida, luego con unas reuniones no sancionadas, luego drogas y el abuso sexual de las menores. Exactamente. Nuestros camaradas deben saber que el gobierno soviético puede defender a su pueblo de esos amantes del rock. La ley es severa, pero es ley. La inevitabilidad es lo importante. Cualquiera que pise ese camino debe entender a dónde lo llevará esa vida. Sí. Nadia, aunque somos parientes lejanos, nuestras familias llevan mucho tiempo unidas. Debo entender en qué podría ayudar a su familia. ¿Qué dice, Pavel? Siempre le estamos muy agradecidos, tanto Ilyusha como yo. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Arina. La presión es 90 por 60. Bastante baja. ¿Te pasó eso después de lo de ayer? Natasha, no es nada grave. Simplemente un espasmo vascular. Ni siquiera sé qué podría haberlo provocado. ¿Has hecho una prueba de glucosa? La hice cuando hubo un chequeo médico preventivo. ¿Te asustó ver la sangre? Haz una prueba bioquímica, por si acaso. Lo haré.
Déjame llevarte a casa. A no ser que te desmayes en el tren. ¿En serio? Vale. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Te presentaré a Olia. Espera, me voy a cambiar. Oh, lo siento. ¿Qué ha ocurrido? Se desmayó. Etiología poco clara, pero como una opción, neuropatía autonómica. Gracias al académico Nikolai Savitsky por inventar eso. Ahora tenemos diagnóstico para todo. Ya, es cierto. Verá, Natasha. Hoy en la operación me impresionó mucho. No me lo esperaba de usted. ¿Ah, sí? Por supuesto, dudo de que aún pueda operar sola. No tiene una anamnesis adecuada, pero sería una buena asistente. ¿Se refiere a mi padre como mi anamnesis? Gracias, Albert Vladimirovich. Yo también estoy a gusto de trabajar con usted. Nada. A ver, niños, vámonos. Tenemos invitados, pórtense bien. Déjalas, que son niños. Yuba, ¿qué tienes? Nada en absoluto. A ver, chicas, ¿han comido? Entonces vayan adentro para aclarar sus asuntos. ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Que me lo devuelvas! Tengo unas muñecas alemanas. Se las voy a traer. Natasha, no, ¿para qué? Quiero regalarles algo. Se está tan a gusto en su casa. Hasta me da envidia. No tengas envidia. Lo importante es que no te cases con un médico. Si no, solo lo vas a ver los 10 festivos. Sí. Un día festivo es cuando Glushenko se da la vuelta y yo ya no estoy. Pues sí. Natasha, ¿estás triste? No pienses que el problema está en ti. ¿Les ha pasado algo? Glushenko no la deja en paz. No para de meterse con Natasha. No solo es hija de un académico, sino también es una mujer. ¿Por qué te ríes? Glushenko odia a todas las mujeres. Debería escuchar lo que dicen de él en el hospital. ¿Y qué dicen? A ver, hace un tiempo la enfermera jefa del departamento de cardiología intentó ligar con él. Tania, bajita, igual la conoces. Como era de esperar, Glushenko no le hacía ningún caso. Entonces un día ella lo esperó, después del trabajo, y se abalanzó sobre él. Pero qué va, la empujó con tanta fuerza que ella casi derribó el armario. Te lo juro. Luego todo el departamento la estuvo calmando. ¿Lo recuerdas? Te lo conté. ¿Sabes, Natasha? Hay una especie de hombres misóginos. Unos corren tras las mujeres, incluso las más feas, y otros corren de ellas.
Ninguna de las dos cosas es buena. Sé que Glushenko te gusta, ¿verdad? Ole, está muy rico. Gracias. ¿Quieres un malvavisco? ¿No? Lyosha, ¿no te parece que Shevelyov está demasiado interesado en nosotros? Envió un auto a recogerme, estuvo hablando conmigo mucho tiempo. Y eso que siempre estaba ocupado. Oye, ¿dónde está Anya? Anya, ven a tomar un té. Es el segundo secretario del comité provincial. El partido ofreció su candidatura por algo. Pavel es una persona empática, dispuesto a sacrificarse por los demás. Además, es un caso de mucha resonancia. Tiene un trasfondo ideológico. O sea, ¿crees que no tiene nada más que hacer? ¡Qué suerte tenemos con él! ¡Le debemos tanto! ¿Le debemos algo? Anya, no lo vas a entender. Naciste aquí, en un apartamento de 4 dormitorios en el centro. Si Pavel Dmitrievich no nos hubiera ayudado, tu papá no estaría trabajando en el Instituto Militar de Investigación. Y tendríamos que mudarnos de un pueblo militar a otro. Déjale un poco a Yasha. Si viviéramos en un pueblo militar, no necesitaríamos un piso tan grande. Vivirías aquí sola. Anya. Por cierto, hoy he visto a Dima Shevelov. ¿Cómo si está en el mar? No, hace un mes que está aquí. Pavel Dmitrievich lo sabe. Dima pasó a recoger sus libros. Entonces, ¿por qué Pavel dijo que Dima estaba afuera? Hola, Lena. Es Ira. Escucha. Solo necesito hacer una prueba. ¿Puedo hacerlo en su hospital? No quiero ir al hospital del tribunal. Se enterarán de cada detalle privado. Sí, son 2 días de retraso. Hazme el favor, por favor. ¿Pasado mañana? Oh, gracias. Mamá, muchas ¿qué quiere gracias. Decir 2 días de retraso? Bueno, por ejemplo, tú llevas 2 días sin ir a la guardería. Uh-huh. Es un retraso académico. Y ni hablar si son 3. Ya no tienes fiebre. Mañana no faltarás. Toma. ¿Lo llevas? Aún no ha dicho nada. Pero ya sé en qué está pensando. Solo levanta los ojos y ya sé qué necesita. Pero si esto es genial. Sí. Hasta me halagó después de la operación. ¿Sí? Aunque después lo estropeó todo. Oye, ¿qué pasa si tiene un desorden obsesivo compulsivo? No tiene nada de eso. Simplemente odia a las mujeres. Y a mí más que a nadie. A ver, ¿todo está claro? Sí. Genial. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez? El miércoles. Muy bien, pueden irse. Adiós. 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 Adiós, Vasily Ivanovich. Adiós. 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 Buenos días, profesor. ¿Qué tal va la preparación para los exámenes? Todo en orden. Los chicos están trabajando duro. Lo único es que algunas chicas se dejan distraer del álgebra. ¿Se refiere a alguien en concreto?
Tonterías, Nadezhda Gorgievna. Lo dije sin pensar. No debería haberlo dicho. No, Ivanovich. No son tonterías. Cuénteme. De verdad, no hay nada que contar. Katia Sirsova. Es una buena chica, pero se inventó una historia romántica. Me sigue por todos lados, en los pasillos, en la calle, no me quita ojos de encima. Creo que son tonterías. En cuanto ingrese a la universidad, se le olvidará. Ivanovich, también opino lo mismo, pero creo que deberíamos hablar con su madre. No lo creo, Nadezhda Georgievna. ¿Para qué vamos a acentuar nuestra atención en ello? Vamos a poner a la niña en una situación incómoda. Está bien, lo pensaré. Natasha, ¿qué tal el juicio? ¿Al menos es entretenido? Oye, Sasha, si te digo la verdad, no es nada entretenido. ¿Por qué? ¿Captaron al maníaco? Sasha, déjame terminar los informes, si no llegaré tarde para el juicio. Sasha, el paciente de la sala 14 desarrolló fiebre después de la operación. Ve a echarle un vistazo, por favor, después me acerco. Natasha. ¿Quiere un café? Sí, gracias. Siéntese. Sabe, no tengo un carácter fácil. Soy consciente. Hay ocasiones en las que soy muy duro. Además, este trabajo. Aunque, ¿sabe? ¿Qué más dará el trabajo? Su trabajo no es diferente al mío. ¿Qué quiere decir, Albert Vladimirovich? Natasha. Usted realmente es una muy buena cirujana. Tiene un futuro brillante. Lo cree. Me alegro mucho de que trabajemos juntos. Muchas gracias, Albert Vladimirovich. Discúlpeme por haberme pasado el otro día. Todo bien, Albert Vladimirovich. Lo disculpo. ¿Puedo irme? Sí. Adiós. Adiós. Irina Andreyevna. Buenos días. ¿Qué tal? Quizá no me recuerde. Ayer vine al juicio como un testigo. Soy el tío de Nina. Andrei Mikhailovich, dígame. Siento no haberlo dicho en el juicio. Simplemente no estaba seguro. Cuando me interrogó el investigador, le dije que regalé uno de los prendedores a la mecanógrafa. Lo recuerdo bien, pero por lo visto no lo incluyeron en el expediente del caso. ¿Lo interrogó el investigador Kudryavtsev? Sí, él. No recuerdo su nombre completo. Ha habido un error por su parte. Andrei Mikhailovich lo habrá hecho por falta de atención. Nadie es inmune a los errores, pero muchas gracias por decírmelo.
No me lo puedo creer. Vamos. Espera. Buenos días. Buenos días. Lo siento mucho. Ahora tengo que testificar en el juicio. Soy la tía de Sveta Zhukova. Y este es el padre de Sveta. Mis condolencias. Él estaba en el hospital cuando... Verá, ahora mismo tengo que entrar en la sala, pero ese tipo también está ahí. ¿Qué cree usted misma? ¿Las mató él? Lo siento, pero no puedo hablar del juicio con nadie. Perdónenos. Vadim Sergeyevich ha tenido mucha suerte con el cirujano. La sutura fue hecha muy bien. Sí, el cirujano es un genio. Además, el caso era muy complicado. Glushenko lo hizo impecablemente. ¿Glushenko? Sí, lo conoce. No. No me suena su nombre. Lo siento. Siento haberla molestado. Vamos. Díganos, ¿su sobrina solía visitarla a menudo? Sí, a menudo. La madre de Sveta murió hace mucho. La niña no tenía con quién hablar. Además, cuando tienes tantas dificultades. Mientras tanto, su padre estaba en el hospital, ¿cierto? Sí. ¿Sveta le visitaba? Por supuesto. Lo visitaba todos los días. Antonina Petrovna, según los materiales del caso, el día de la muerte, Svetlana no estaba preocupada por la salud de su padre, sino por sus problemas personales. Sí, es cierto. Es un buen chico. De una familia buena, pero algo les fue mal. ¿Qué exactamente les fue mal? Lo que pasa es que Sveta es una chica muy buena. Lo era. Quería reconciliar a su novio con su padre. Habían tenido una discusión o algo, pero el chico no lo apreció. Sí, ya se lo dije durante el interrogatorio. ¿De verdad lo dijo? Por supuesto. ¿Y cómo no? Ah, sí, sí. El pingüino. Quería apoyarla de alguna forma y animarla. Así que le di una figura de pingüino. Le gustaba mucho desde que era niña. Es de porcelana. Y le dije, Sveta, aquí tienes un pingüino. ¿Quieres? Quédate con él. Y si no, rómpelo, te sentirás mejor. Así que el pingüino es una especie de símbolo. ¿Símbolo de qué? ¿Cómo que de qué? Pingüino, el Polo Norte. Y Dima es un miembro de una expedición polar. Si se lo dije antes. ¿Estás segura de que lo mencionó? Estoy segura. Segurísima. Defensa, ¿van a solicitar la citación de más testigos? Señoría, en este momento el testigo se encuentra fuera. No hay ninguna forma de contactar con él. Hola. Esto ya es demasiado, Valera. Te llamo más tarde. Ira, siéntate. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos un pingüino. Un testigo acaba de comentar que regaló un pingüino a la víctima media hora antes de su muerte. Y nadie buscó esa figurita. ¿Por qué no callaste a esa tonta? ¿Yo? Claro, si no se lo dijo al investigador, tampoco lo habría dicho más adelante. De hecho, se lo dijo. Hay que trabajar mejor con los testigos. ¿Yo tengo que trabajar mejor con los testigos? ¿Acaso no debería hacerlo, Babkin? Está bien, discúlpame. Es un error de Babkin, tienes razón. Hay que investigar más el caso. Si encuentran esa figurita en la casa de Mostovoy, eso sí será una prueba concreta, aparte del prendedor. Ira, Ira. Dudo que la encuentren. No encontraron ni el broche ni el fonendoscopio. ¿Qué más había ahí? No significa que no seamos culpables. Lo mismo pasa con el pingüino. Pues sí. Entonces, ¿para qué quieres seguir investigando el caso? Déjalo. Como si estuviera 100% seguro
de que Mostovoy no tiene el pingüino en su casa. No estoy seguro. Todo puede ser. Es que no quiero alargar el juicio sin razón. Ira, me parece que estás muy nerviosa. ¿Es por el pingüino? ¿O por algo más? Tengo... No, nada. Creo que nada. ¿Estás segura? Liuja. Gracias. Liuja. Sí, te escucho. Escúchame un momento. Te escucho. Quiero compartir una cosa contigo. La primera chica que fue asesinada tenía un novio. Había discutido con él poco antes de su muerte. Y hoy me enteré de que se llama Dimitri. Y es miembro de una expedición polar. ¿Entiendes? No mucho. ¿Cómo es que no entiendes? Creo que se trata del Dima al que conocemos. Dima Shevelyov. Ahora entiendo por qué Pavel Dmitrievich está tan preocupado por este juicio. ¿Qué más da? Incluso si es ese Dima, ¿qué cambia eso? ¿Cómo que qué? Eso significa que Dima está involucrado en el caso. Espera. Se llevó a cabo una investigación y no había indicios de la participación de Dima en esto. Entonces, ¿por qué Pavel Dmitrievich? Sin más. La novia de su hijo fue asesinada. Es lógico que quiera que el asesino sea castigado. Nadia, tengo que terminar mi trabajo. Aquí tienes un error ortográfico. A ver, chicas, vengan aquí. Miren qué les he traído. Vaya. A ver, pásenmelo a mí, que lo cogeré con más cuidado. ¿Qué hay que decir a Natasha? Muchas gracias. Vámonos. Oh, Natasha, ¿no te da pena regalarnos esas joyas? Muñecas alemanas, Dios mío. Yo misma jugaría con ellas. Solo que no tengo tiempo. Sí, Sasha tampoco tiene tiempo. Tiene muchísimo trabajo en el hospital. Se cansa tanto que a veces ni puede dormirse. Se queda despierto hasta la mañana. Ole, es muy serio. Está exhausteado. Necesita revisar su salud. Sí, pero ¿cuándo, Natasha? Ese Glushenko es un verdadero dictador. Parece que disfruta de machacar a Sasha. A ver, llévenlo todo a casa. Pero no peleen, por favor. Las vamos a esconder y así tendremos un tesoro escondido. Aquí viene nuestro tesoro. Oh, vamos, vamos, vamos. No te dejaremos irte sin nada. Oh, vaya, chicos. Entremos en casa. Hola. Hola. Yegor ya está dormido. Oh, sí. ¿Qué? Nada. Se acerca el verano. ¿Quieres que Yegor se quede en la ciudad? Bueno, no sé. Solo tengo vacaciones en agosto. ¿Y hasta entonces el niño estará respirando el asfalto? Mamá. ¿Qué me propones? Yo podría ir con él a algún sitio. Pero, ¿dónde te voy a conseguir los boletos? ¿Qué? Nada.
Por supuesto, deberías haberlo pensado con antelación. En el baño tienes ropa interior extranjera secándose. Eso sí que tuviste tiempo para conseguirte, mientras que los boletos para el niño. Solo piensas en tus trapos y no piensas nada en tu hijo. Solo pienso en mi hijo. Quiero que tenga un padre. ¿Crees que ese se va a casar contigo solo por tus sujetadores? No dejó a su esposa en el principio, así que ya no lo hará jamás. Es mejor estar sin hombre que vivir así. ¡Qué bajo has caído! Incluso empezaste a consumir. ¿Crees que no lo veo? Pronto lo verá, Yegor. Creo que es mejor que te vayas, mamá. ¿Qué te hace pensar que es un maníaco? Ala, mira, todo coincide. Es misógino. Es un hombre soltero. Primero grita, luego pide perdón. Tiene un diploma de educación médica. Sabe bien dónde está el corazón. Y lo más importante que entendí hoy es que seguramente conocía a la primera víctima porque operó a su padre. Y también conocería a la tercera víctima porque vino a pedirnos trabajo como enfermera. Y la otra víctima era médica. Hipotéticamente puede que se conocieran. ¿Qué tal? Eso es, ¿qué tal? ¿Qué tal mi viaje a casa de mi mamá? Si no puedo dejarte aquí sola, te volverás loca. Ala, estoy hablando en serio. Y yo también. Esas cosas no existen en la vida real. Solo en los libros malos. Claro, en la vida real hay cosas peores. ¿A dónde vas tan disfrazada? He quedado con Dima. Vendré un poco tarde. No, Tania. No te vas a ver con Dima. ¿Cómo que no voy? ¿Por qué? Porque yo te lo prohíbo. ¿En serio? ¿No te gusta Dima? Mamá, pero sí me va a acompañar a casa. No vas a ir a ningún lado. ¿Y por qué no? ¿Me lo explicas? Porque eres mi hija y tienes que obedecerme. Yo a ti no te debo nada. Iré de todas formas. Entonces tendremos que pelearnos. ¿Pelear? Entonces vamos a pelear. De acuerdo, empieza. Es que te odio de verdad. Anya, ya estoy harto de escuchar tus gritos. Mamá, déjala ir. Que se vaya donde le dé la gana. Anya, por favor, ve a tu habitación. ¿Por qué están peleando de nuevo? Abuela, mamá no me deja verme con Dima. Nadia, ¿qué pasa? Sí, es nuestro Dima, Dima Shevelov. Nina, no intervenga, por favor. ¿Cómo es que no voy a intervenir? Es indecente no dejar que Anya vea al hijo de Shevelov. ¿Qué dirá Pavel Dmitrievich? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos? ¿Llama a una ambulancia? ¿Es su corazón? ¡Anya, vuelve! ¿Qué es lo que sintió cuando el sospechoso la alcanzó? Mucho miedo. Enseguida me di cuenta que era el asesino. Quería huir, pero escuché su voz a mis espaldas. ¿Intentó acaso pedir ayuda? No recuerdo. Estaba paralizada de miedo. Menos mal que la policía vino rápido. Si no, también me habría... No tengo más preguntas. Sí, es totalmente diferente. No se parece a las demás chicas. ¿Defensa tiene preguntas para la testigo? No, su señoría. Yo sí tengo una pregunta. Galina Vitalievna, ¿los hombres a menudo le ofrecen acompañarle? Sí, suelen hacerlo. Entonces, ¿por qué la propuesta de Mostovoy la asustó tanto? ¿O se asusta cada vez que se lo ofrecen? Tanto como cada vez, no. Es que ya era de noche y no había nadie alrededor.
Pero si alguien quiere matarla, ¿por qué va a llamarla? Sí, puede gritar y pedir ayuda. No pensé en eso en ese momento. Tenía mucho miedo. Ya veo. Gracias, señorita testigo. Puede volver a su sitio. Invitamos a la siguiente testigo, Oksana Nikolaevna Durova. Venga, Ania. Para. No entiendo. Si ella adora a tu padre, ¿por qué me prohíbe verte? Bueno, tal vez no sepamos algo. Lo sé. Pavel Dmitrievich le habrá dicho algo. Seguramente se enfadó conmigo por mencionar a tu madre. A ti no te puede prohibir nada. Debo solucionarlo con mis padres. Ya. Puede hacer cualquier cosa. Por lo visto, quiere destruir mi vida por completo. Dima, no voy a volver a casa. No quiero. Pero, Ania... Dima, llévame contigo de viaje. Voy a trabajar en la cocina, pelar las papas. No puedo. Escucha, el año que viene, cuando termines la escuela, podrás pelar las patatas. Oksana Nikolaevna, usted trabajaba en el Instituto de Investigación Belogorka. El docente Liayov dijo que el 5 de abril le pidió que usted pasara a máquina su artículo y usted asintió. Sí, en general eso es parte de mis responsabilidades laborales, pero esta vez Andrei Mikhailovich me pidió que lo hiciera lo más rápido posible. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Por ello le regaló un prendedor de pelo? Sí, Andrei Mikhailovich siempre regala algo como agradecimiento. No tengo más preguntas. ¿Le gustó el prendedor de pelo? Sí, es muy lindo. Pero me pareció un poco demasiado juvenil. ¿Se lo solía poner? Sí, un par de veces, pero no para ir a trabajar. Ni siquiera sé dónde está ahora. Oksana Nikolaevna, ¿puede constatar que su prendedor desapareció? Sí, desapareció, o más bien lo perdí yo, porque no lo tengo en mi casa. No recuerdo cuándo lo vi por última vez. Oksana Nikolaevna, ¿ha hecho nuevos amigos en los últimos 6 meses? Quizás uno de ellos fue a su casa y luego llevó a más personas. No he tenido mucha gente en mi casa. Tampoco me ha visitado ningún amigo nuevo. Está bien. ¿La fiscalía tiene más preguntas? No, señoría. Muchas gracias, señorita testigo. La sesión continuará mañana. Adelante. Destrozas el caso. Lo haces por venganza, ¿sí? Porque una vez te rechacé. ¿Qué estás haciendo, Ira? Estás comprometiendo el caso. ¿Qué puedo hacer si el caso se está desmoronando? Primero apareció el segundo prendedor de pelo. Luego aprendimos que había desaparecido. El investigador sabía de ese prendedor, pero no lo apuntó en el expediente. ¡Al diablo con el prendedor! Eres la jueza y tienes que dirigir el caso en la dirección correcta. Debes controlar a esas malditas asesoras populares. ¿Qué ocurre? ¿No puedes con la directora? ¿No puedes callar a la médico? No tengo derecho a callar a los asesores populares. Me equivoqué contigo. Me equivoqué mucho contigo. Todavía te queda mucho por aprender. Entonces usted mismo debería ocuparse de este caso, Valery. Pensé que lo harías bien. Confié en ti. Confié en mi carrera, mi vida. ¿Y ahora qué?
¿Lo vas a botar todo por el desagüe? Ira, esas personas no perdonan los fracasos. ¿Qué personas? Si no me cuentas nada... Son unas personas muy influyentes. En concreto, una persona muy influyente. Le prometí que el tribunal haría lo que él quisiera. ¿Quieres que ejecuten a un hombre con mis manos mientras tú sacas tu provecho? ¿Así que eso es lo que realmente piensas de mí? Tal vez no deberíamos casarnos. Tal vez no. No entiendo. ¿Cómo es que antes no me di cuenta de que todas las víctimas eran iguales? Bajitas y delgadas. Sí, Natasha, sí. Como yo. Es cierto. Irina, ¿quiere un té? No, gracias. Irina, Natalia y yo hemos decidido que hay que hablar con la madre de Dementieva. ¿Qué? Dementieva, la menor de edad. Quería ponerle una denuncia contra Mostovoy por el abuso sexual. Si no fuera por ella, no lo habrían detenido. Queremos saber qué exactamente pasó entre ellos dos. Lo que nos faltaba. ¿Cómo se les ocurre algo así? No tienen derecho a verse con nadie y hablar del caso fuera de esas paredes. ¿Se creen investigadoras? No son investigadoras. Son asesoras populares. Tienen que ayudar al tribunal y no molestarle con su actividad excesiva. Así que, por favor, menos preguntas a los testigos. Mi jornada laboral ha terminado. Hasta mañana. Se puso tan rabiosa. ¿No será por las hormonas? No lo sé. Antes creía que ella realmente estaba interesada en aclarar el caso. Y dicen que es el tribunal más justo del mundo. Natasha. ¿Natasha qué? Insisto en que hablemos con Dementieva. Incluso si les da igual todo, tenemos que aclararlo nosotras. Sí, tiene razón. No me perdonaría condenar a un inocente. Créame, cuando el juicio contra Mostovoy termine y el verdadero maníaco esté en libertad, no sabemos a cuántas más va a matar. Es horrible. Todas eran hijas de algunas personas. Con toda la vida por delante. No dirían cosas buenas a sus padres, ni escucharían la música apropiada, no se vestirían discretamente. Pero siempre estaba el día de mañana y había una posibilidad de cambiarlo todo. Y ahora no hay nada. Pasaré por su casa, Nadezhda Georgievna. Sí, le llamaré con antelación. Es posible que opere yo solo, sin usted. Será una operación larga y alguien tiene que chequear a Neverova. ¿Podrá operar sin asistente? De alguna forma. Vaya. Hola. Natasha. Cámbiese de ropa. Va a tener que asistirme. Hay un caso interesante. Albert Vladimirovich, quería hablar con usted. Después. Ahora la espero en el quirófano. Esperé, quería hablarle de Ryazanov. Ryazanov tiene agonía. No hay nada que pensar. Thank you.
Hola, Katia. ¿Vienes a verme? ¿Qué pasa? Nadezhda Georgievna, ¿para qué quiso ver a mi madre? Simplemente quería hablar con ella. Quería saber si estás bien. Me gritó toda la tarde. Y por la mañana también. Pensó que había hecho algo horrible y que me están echando del cole. Yo le explicaré que no ha pasado nada. Que no venga aquí en absoluto, por favor. No va a entender nada. Nunca le escucha a nadie. Está bien, le llamo y cancelo la cita. Pero me vas a prometer que si algo te va mal, si tienes una situación dura, le cuentas eso a tu mamá o a mí de inmediato, ¿de acuerdo? Gracias, señora directora. Abra más la izquierda. Natasha, quite la sangre. Espere. No suelte el forceps. Natasha, ¿está bien? Ya pueden coserlo. Natasha. Ya lo termino yo. Puede descansar. Camión. Eso es, hagamos. Vamos a hacerle más espacio. A ver. Hay que cavar más. Creo que es al revés, hay que añadir más arena aquí. ¿Cavo aquí? No, simplemente quita eso de ahí. ¿Ah, sí? A ver. Espera, ¿sí? Por aquí también un Irina, poquito. Necesito hablar contigo. Valerie, realmente no esperaba verle aquí. Egor, ¿me esperas un ratito aquí? Le escucho, Valerie. Ira, discúlpame, no quería. Últimamente estoy muy alterado por este caso. Valera, te diré a qué se parece. Parece que me estás usando. Te dio miedo encargarte de este caso. Por eso me involucraste a mí. ¿Crees que estoy dispuesta a todo para casarme contigo? No, Ira, no pienso así. Pienso en nosotros y quiero que estemos juntos. Y créeme, no me imaginaba conocer así a Igor. Yo creo en nuestro futuro. Tendremos más hijos. ¿Quieres? Claro, lo sabes bien. ¿Lo ves? Vamos a tenerlo todo. Todo. Espérame aquí. Déjame que lleve a Egor a casa de mi madre. Igor, vamos a casa de la abuela. Vamos, recoge los juguetes. A ver. Mamá, ¿está la abuela en casa? Espero que sí. Abuela, vengo a estar contigo. Pasa, mi cariño.
Mamá, ¿puedo dejar a Igor contigo? Ya te lo dije. El niño no necesita un padre del que tiene que esconderse por ahí. Quiero pedirte perdón. Soy muy culpable ante ti. Mamá, ¿qué te pasa? Siempre quise ser una madre ejemplar. Cariño, ya no volveré a prohibirte nada. Vamos a hablar sin vueltas. Ya eres grande y lo entiendes todo, ¿verdad? Mamá, ¿qué ha pasado? Por lo visto, no te he dicho a menudo que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¿Por qué no puedo verme con Dima? Anya, verás, Dima está involucrado en el caso de los asesinatos de esas chicas. Mamá, ¿no pensarás que... él... Anya, mira, ya no sé qué pensar. Mamá, pues no. ¡No! Mira, Dima perdió a su madre a una edad muy vulnerable, a los 17. Supongo que eso podría haber dañado su psique de alguna forma. En vez de lamentar a su mujer y apoyar a su hijo, su padre recurrió a una mujer joven que bien podría ser su hija. Todas las chicas eran bajitas y delgadas como Marina. Todos los asesinatos tuvieron lugar mientras Dima estudiaba en la escuela naval y terminaron cuando él se marchó a la expedición. Eso coincidió con la detención de Mostovoy, pero es muy sospechoso. Mamá, ¿y por qué no hablas con Dima? Seguro que vas a entender todo. Anya... Una de las víctimas era amiga de Dima. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Dima me lo contó. Mamá, habla con él, por favor. No es mi secreto, así que no puedo contártelo. Anya, ¿de qué secreto me estás hablando? Mamá, de verdad, no puedo. Habla con Dima. Vamos. Valera. Uh-huh. Quédate aquí ya. Mira, mi amor. Ya lo hablamos 100 veces. Lo haré. Más adelante. ¿Por qué? Está bien. Cerremos el caso. Consigo un puesto más alto. El apoyo de una persona muy influyente. ¿Qué puesto? ¿El apoyo de quién, Valera? No quiero atraer la mala suerte. Cerremos el caso de una vez. ¿Cómo voy a imponer una sentencia si no deja de haber lagunas en el caso? Mira, Mostovoy es culpable. Lo dudo. Pues no lo dudes. Simplemente dicta la sentencia y ya está. Claro, ¿por qué no matar a una persona? ¿Qué dices? Habrá casación. ¿Lo dices en serio? ¿Quieres que mi veredicto en un caso tan mediático sea apelado? ¿Lo sabías desde el inicio? Ira, estás arruinando el caso. No estoy arruinando nada. Dígale a Babkin que haga bien su trabajo y no me enseñes a hacer el mío. Te perdiste el choque séptico de Niverova. ¿Dónde estabas? Revisando a Ryazanov. ¿Ryazanov? Te dije que tenía agonía, ¿sí o no? ¿Qué carajos estabas entonces haciendo allá, ¿eh? Idiota. Se estaba muriendo, y ahora Niverova también lo hará. Hay que ser un cretino para dejar pasar esta ocasión. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Imbécil. Pero ¿cómo se atreve? Sasha no quería dejarle a Ryazanov morir solo. ¿Le importan algo? ¿Le importan algo las personas vivas?
¿O son solamente cuerpos que a veces respiran y a veces no? No estoy hablando contigo y no deberías estar acá. Vaya médico estás hecha. Váyanse de acá. Ambos. Nadia, ¿a dónde vas? Tengo que hacer una cosa por el caso de Mostovoy. ¿Quería algo? Sí, verás. Hoy he estado en casa de Shevelov. Lo visitamos muy a menudo, ¿no le parece? Quería hablar conmigo sobre ti. Me pregunto qué habré hecho para merecer tanto honor. No te burles, por favor. Es muy serio. Es algo que ver con el juicio. No entiendo. ¿Cómo es que no entiendes? Pavel Dmitrievich me hizo entender que eres responsable no solo de la sociedad, sino también de tu familia. Sigo sin entender. Nadie, verás, es que en la vida lo más importante es saber priorizar cosas a tiempo. Losha pronto va a defender su tesis. Y Yasha, si lo echan de la universidad, terminará en Afganistán. ¿Es un chantaje? Nadie, no lo dramatices tanto. Nina, tengo que irme. Si no, seguiría escuchando sus amenazas con mucho gusto. ¡Nadia! Venga, suba. No he terminado. Hola, Elena, es Ida. Quería avisar que mañana no iré. No, ya no. Necesito hacerme la prueba. Sí, fue una falsa alarma. No, el aborto es lo último que necesitaría. Bien, adiós. En fin, Tania y sus amigas montaron un grupo. No tenían sus propias canciones. Tampoco querían cantar canciones comunistas. Así que le pidieron una canción a Mostovoy. Conocían a su batería de alguna manera. Pero Mostovoy se negó. Dijo que Tania tenía una buena voz. Pero dudaba que sus canciones quedaran bien. Es cuando esas idiotas tuvieron un plan. Tania decidió denunciarlo por el abuso sexual, chantajeándolo para conseguir sus canciones. Menos mal que una amiga de mi hija me lo contó todo. Me costó mucho convencer a mi hija de que no pusiera la denuncia. Un poco más y ya habrían iniciado el caso. Tania ya no está orgullosa de lo que hizo. Incluso si hubiera retirado su denuncia, el caso ya lo habrían iniciado sí o sí. Es que esa tonta no lo sabía. Dígale a Tania que llevó su falsa denuncia. El chico puede ser ejecutado. Pero para ello, está el juicio que tiene que aclararlo todo. Sí, correcto. Pero todo empezó con su falsa denuncia. Verá, no pienso decirle nada a Tania. Para evitar desgracias. Es todo tan triste. Lo que al principio fue una broma tonta se convirtió en una tragedia personal. Ya, llégaselo a la jueza, a ver qué dice. Parece que le importa un carajo. El fiscal también es muy severo. Al final trabajan todos juntos. No creo que Mostovoy sea culpable.
Es muy probable que no. Me alegro de que opinemos lo mismo. Déjeme acercarle a casa. Muchas gracias, Natasha, pero voy a caminar. Quiero dar un paseo y pensar un poco. Gracias. Adiós. Katia, ¿qué pasó? Le dije a mi mamá que estaba saliendo con Vasily Ivanovich. Sí. Me dijo que soy la vergüenza de la familia y me echó de casa. Ay, Dios mío, justo lo que faltaba. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué pasó? Vasily Ivanovich me dijo que me amaba. Que nunca había sentido nada parecido. Y quedábamos en su casa. Pero cuando le dije que ya no quería seguir, dijo que se lo contaría a mi madre. Pobre niña. Mira, vamos a mi casa. Mañana lo solucionamos todo, ¿sí? ¿Me oyes? Dormiré aquí y tú duerme en mi cama. ¿Qué va, Anya? Estaré muy bien en la cama plegable. Me da mucha vergüenza haberles molestado. Pero no, eres nuestra invitada. Necesitas descansar bien. Gracias. En fin, no creo que mi madre me deje volver a casa. Así que ingresaré en la universidad para irme de aquí. ¿Cómo es que no te dejará volver? Es tu casa también. Eso es. Mañana llamo a tu madre. Seguro que ya está arrepentida. Ahora vamos, chicas, a dormir. Buenas noches. No se acerque a mí. No se acerque a mí, si no voy a gritar. Sadista. Lo sabía. Así que es un maníaco. Lo sabía, lo intuía. No se acerque a mí. Oh. ¿Eso es todo? ¿Estás a gusto? ¿Me dejas sentarme? Natasha, si fuera un maníaco, te habría matado en las escaleras. Además, soy cirujano. No es mi estilo golpear. Te hubiera apuñalado. Está bien, déjame ver tu cabeza. No. Pues llama a una ambulancia. No. ¿Por qué? ¿Qué hace aquí? Vine a pedirte perdón. No debería haberte gritado. Sasha sí que hizo una tontería, pero tú me pillaste en mal momento. Le pedí tu dirección, subí las escaleras y te vi inconsciente con sangre en la cabeza y con las llaves en la mano. ¿Recuerdas quién te golpeó? ¿Alguna idea? Aparte de mí. Deja que le eche un vistazo.
Veamos. Tienes un rasguño. Es mejor que vayamos al hospital para ver si tienes una contusión. No puedo ir al hospital, mañana tengo un juicio. Ya veremos lo del juicio. Venga, túmbate, tranquila. Así, con cuidado, con cuidado. Albert Vladimirovich, yo fui su enfermera en Afganistán. Lo sé, Natasha. ¿Qué? Recuerdo que siempre estabas a mi lado. No dejabas que me durmiera mientras preparaban la operación. Recuerdo que usted no se dejaba operar porque decía que no iba a vivir. Pensé que no me recuperaría. Sabes, Natasha, sobreviví solo gracias a ti. A mí no, sino gracias al cirujano. Natasha, mi querida enfermera. Aquel día me enamoré locamente de ti. Esas cosas pasan. A las puertas de la muerte. Nunca me perdoné no haber preguntado tu nombre. Y luego, de repente, apareces en el hospital. Entonces, ¿por qué no me reconoció? Pues... eres la hija de un académico. Una cirujana con un futuro brillante y, sin embargo, ¿yo quién soy? Un simple cirujano herido en la guerra. ¿Qué está diciendo Albert Vladimirovich? Ay. Natasha, está bien, túmbate, tranquila. Vamos, tranquila. Así, muy bien, túmbate. Tranquila, Albert. Tranquila. Voy a tomar tu pulso. Todo en orden. Puedes dormir. Duerme. Estaré cerca. ¿Te asustaste? No te preocupes. Ahora lo limpiamos. Solo trae la escoba. ¿No me vas a pegar con cinturón? ¿Cómo? Si ni siquiera tengo un cinturón. Makar me dijo que una vez rompió una jarra y su papá le pegó con cinturón. Es bueno que seas mamá y no papá. ¿Qué importa si soy mamá o papá? Lo que importa es que te quiero. Ajá. Aún así, prefiero estar sin papá. Solo con mi mamá y con mi abuela. ¿Tú crees? ¿Cómo te sientes? Estado de gravedad media. Cómete los cereales, médica de interno. Oh, con leche condensada. Hace tiempo que no me dan una comida tan rica. Te vendría bien ir al hospital. Te revisarán la cabeza y te darán muchos cereales para comer. Albert, ayer fue... Ayer fue ayer. Hoy tienes que descansar en casa. Te recomiendo que no vayas al juicio. No me refiero al juicio. Pues yo sí. Sabes, si no quieres ir al hospital, por lo menos quédate en casa. Si te encuentras mal, llama a la ambulancia. ¿Eso es todo? Como si no hubiera pasado nada. Como antes. Eso es todo. Me voy. Nos vemos. Cuídate.
Escriba la renuncia al trabajo y nos despedimos por las buenas. ¿Por qué tengo que renunciar a mi trabajo? Si mis alumnos me quieren, todos aprueban sus exámenes. Realmente no lo entiende. ¿Qué es lo que tengo que entender? Usted tuvo una relación con una menor, es una estudiante. Vamos a ver, ella misma me perseguía. Simplemente la dejé estar a mi lado. Podría haber sido peor. A esa edad las chicas son muy impresionables. O bien se cortan las venas, o bien toman una sobredosis de somníferos. ¿Lo dice en serio? Vamos a ver, Nadezhda Georgievna. No pienso renunciar a mi trabajo. No va a demostrar nada. Y si arma un escándalo, usted será la primera persona en ser despedida y lo entiende perfectamente. Así que le sugiero otro plan. Katia se gradúa y nosotros seguimos trabajando como antes. ¿Qué le parece? Oksana. Hola. Hola. ¿Lo conoce? Oksana, por favor. Es muy importante. Sí, es Igor Kudryavtsev. Nos conocimos en los bailes. Se acercó él mismo. Luego nos vimos un par de veces más. Ha estado en su casa. Sí, solo una vez. Luego, desapareció. Lamento haberlo invitado. Oksana, no es su culpa. Igor la usó. Por desgracia, esas cosas pasan. Él tuvo que entrar en su casa. No quería más que eso. Solo para conseguir el broche de pelo. Me temo que sí. Desgraciado. Entiendo lo que me hace a mí, pero ¿qué culpa tiene el chico? Natasha, no puedes hacerlo. ¿Crees que no sé que lo haces por él? Es un déspota y una mala persona, pero no tanto como para renunciar al trabajo. Piénsalo, ¿para qué quieres estropear tu carrera? Ya he decidido todo. No podré trabajar con él. Si soy mimada, ¿recuerdas? Pediré ayuda a mi papá. Hay más hospitales en nuestra ciudad. Muchos otros mejores. Buenos días. ¿Quieren un té? Sí, sí, entiendo. Están enojadas conmigo. Pero no deberían. Solo quería advertirles que es una violación a la ley. ¿Entienden que no tenemos derecho a llevar a cabo nuestra propia investigación? A ver. ¿Estuvieron en la casa de Dementieva? ¿Y qué descubrieron? Mostovoy no violó a nadie. La chica lo denunció para chantajearlo. Ya veo. Yo también infringí un poco la ley. Hablé con la secretaria.
Y resulta que el investigador Kudryavtsev le robó el broche de pelo. No puede ser. Hermoso, ¿verdad? Pero tenemos muy poco tiempo. Tenemos que trabajar duro. Pronto hay que dictar sentencia. ¿Natasha se siente mal? Me duele la cabeza. Alguien la atacó. ¿Cómo la atacó? Alguien me pegó en la cabeza en la escalera. Dios mío, e imagino que no sabe quién fue. Claro que no. Pues parece que alguien se puso muy nervioso al final del proceso. ¿Cree que fue por eso? No lo aseguro, pero a mí también me amenazaron. Si no condenamos Topo y mi esposo no podrá defender su tesis, mientras que mi hijo será expulsado de la universidad e irá a Afganistán. ¿Quién la está chantajeando? Una persona de alto rango. ¿Puede decir su nombre y apellido? Prefiero no hacerlo. Entiendo. Yo también estoy siendo presionada. Pero eso tampoco es una prueba al 100% de que Mostovoy no sea culpable. Si nos equivocamos, el maníaco estará libre. Y también podemos ejecutar a un inocente. Vaya dilema. Veamos. ¿Qué opciones tenemos? Natasha, usted puede solicitar un reemplazo. Un reemplazo por la lesión. Entonces el juicio se llevará a cabo con otros asesores. Si no, yo podría solicitar una investigación suplementaria. Quizás esto cambie algo. O puedo condenar al chico a 15 años de prisión. Pero seguro que la autoridad superior cancelará mi condena. Solo quieren fusilamiento. Pero la decisión ya será tomada por otro juez. Por lo que entiendo, usted propone que nos lavemos las manos. Claudia Semyonovna, ¿es usted capaz de confirmar el hecho de que vio a Mostovoy cerca de la escena del asesinato el 18 de septiembre del año pasado, cerca de las 8 de la noche? Lo confirmo. Sí, vi a ese monstruo. ¿Pudo reconocerlo entre las demás personas a las que invitó el investigador? Claro que sí. Lo reconocí de inmediato a ese bestia. Muy bien. Los demás eran bajitos. No se parecían nada a ese tipo. Señorita testigo, tenga la amabilidad de aclarar sus palabras. Fíjense en lo grande que es. Qué grande ha crecido. Y los otros dos chicos eran muy debeluchos. ¿Usted reconoció al sospechoso por su pelo? Aquella noche llevaba una capucha. ¿La fiscalía tiene más preguntas a la testigo? No, señoría. ¿Defensa tiene más preguntas para la testigo? No, su señoría. Gracias, puede volver a su asiento. Señoría, la fiscalía quiere que se presente como testigo el investigador principal de casos especiales, Igor Olegovich Kudryavtsev. Te ayudo. No, eres nuestra invitada. De hecho, no te preocupes. Seguro que mi madre ya ha hablado con la tuya. No creo que haya conseguido nada. No sabes cómo es. Pero tú sí conoces a la mía. Al principio también pensaba que todo estaba fatal. Pero al final se arregló. Al menos no te echaron de la casa. Casi me voy de casa yo misma. Pero de repente, mi mamá cambió mucho. ¿Qué te pasa? Mi mamá. Camarada Kudryavtsev, cuéntenos cómo se portó el sospechoso cuando lo detuvieron. El acusado no se resistió.
Durante el interrogatorio se portaba tranquilamente, contestaba de manera ponderada, como si sabía que lo iban a detener y estaba preparado para ello. Igor Oligovich, el acusado tenía un cuchillo con él. ¿Acaso no intentó deshacerse de él mientras lo detenían? No, lo detuvieron unos profesionales. Mostovoy no tuvo ninguna posibilidad de deshacerse del cuchillo. La testigo Claudia Semyonovna dijo que no le costó nada reconocer al acusado, porque el resto de los detenidos no eran tan altos ni tenían los hombros tan anchos. Igor Olegovich, ¿cómo va a explicar una elección tan inoportuna de personas para la rueda de identificación? La testigo exagera un poco. No pudimos encontrar chicos de la misma estatura que el acusado, pero hicimos lo que pudimos. Estaban bien. Los testaferros. Este es el chico que me golpeó en la cabeza. Irina Andreevna, ¿podemos hablar un minuto? Valery, lo siento, pero me están esperando las asesoras populares. Toma. Mi esposa y yo solicitamos el divorcio. ¡Mamá! Aña, ¿qué ha pasado? Me han dicho que tienen un descanso. Luego habrá conclusiones y una reunión, así que volveré tarde a casa. Mamá, ¿puedes hablar con Dima, por favor? Es muy importante. Está bien. Hola, Nadezhda. Hola, Dima. Adiós, Dima. Te llamaré. ¿De qué tenemos que hablar? Por lo visto sobre mí. Ya sabe que Sveta Zhukova era mi novia. Aquel día, peleamos. Sveta sabía que yo no tenía relación con mi padre. Tenía todo un plan para reconciliarnos. Le dije que aquello era imposible, pero se puso muy terca y al final, ella sí se lleva bien con su padre. Dima, ¿por qué es que no te llevabas bien con tu padre? Es por Marina. ¿Marina, su esposa? Sí, éramos novios, aunque es 2 años mayor que yo. Le presenté a mis padres. Mi madre estaba ya muy enferma. De repente, Marina me abandonó. Me dijo que era muy bueno y todo ese rollo que suelen decir cuando te dejan. Luego, cuando mi mamá murió, me enteré de que Marina tenía una relación con mi padre. Y la habían empezado antes de que muriera mi mamá. Pavel siempre es tan cariñoso y atento. Ya. ¿Cariñoso? Yo diría que demasiado. Dima, sinceramente, cuando me enteré de lo tuyo con Sveta, empecé a pensar cosas muy horribles. Sí, lo entiendo. Parece que yo maté a Sveta y ahora me están encubriendo. Exactamente. Pero si no tienes nada que ver con ello, entonces, ¿por qué todo esto? Quizá mi padre piense que tengo algo que ver. Quizá quiere ayudarme. Tal vez se siente culpable ante mí por lo de mamá y lo de Marina. O tal vez tenga miedo por su carrera. ¿Y por qué ustedes no hablan? Él podría haberme pedido perdón. Si de verdad la quiere tanto, lo habría perdonado. Pero no, es al revés, los demás tienen que adularlo. La gente como él nunca pide perdón. Natasha, recuéstese, así estará mejor. ¿Qué tal la cabeza, Natasha? Un fuerte dolor punzante en la parte occipital. Pero puedo aguantarlo. Voy a empezar a escribir la parte introductoria. Piensa en el contenido. Vamos a analizarlo.
Veamos, ¿qué es lo que tenemos? No han encontrado el cuchillo en la casa de Mostovoy. Ya, ni tampoco el broche, el llavero y el cubo Rubik. Sí, solo han encontrado el broche que seguro le plantó ese investigador. No podemos tomar en serio el testimonio de la última testigo. El caso ha sido falsificado. Y esos falsificadores no van a parar ante nada. Tomen la decisión. No las presiono. Tampoco les impongo mi punto de vista. Usted, Irina Andreyevna, también tiene mucho en juego. Después de investigar, analizar y estimar todas las pruebas presentadas en contra del acusado, el tribunal concluyó que las autoridades de investigación no han demostrado suficientes pruebas indiscutibles de la culpabilidad de Kirill Mostovoy. Las conclusiones hechas por la fiscalía tienen un carácter presuntivo. Por lo tanto, el caso debe ser absuelto. Sobre la base de lo anterior, así como los artículos 309, 312, 313, 314, 316 del Código Procesal Penal de la Unión Soviética, el tribunal ha concluido que Kirill Mostovoy, acusado del crimen previsto en el artículo 102 del Código Procesal Penal de la Unión Soviética, debe ser absuelto por falta de pruebas de su culpabilidad. Se prevé cancelar la medida cautelar, la detención y liberar al acusado de la custodia. Es terrible. Vaya, sí. Por Dios. Qué horror. Qué horror. Camarada jueza. No estoy de acuerdo con la decisión. Camarada jueza, camaradas asesoras populares. Quiero decir unas palabras. Quería agradecerlas por la sentencia absolutoria. Sé que ese monstruo... Disculpen. Sé que el verdadero asesino será capturado. Así que la muerte de un inocente más es lo peor que podría pasar. ¿Qué has hecho, desgraciada? ¿Todo lo que hice por ti? ¿Qué? No has hecho nada por mí. Dime la verdad, ¿no pensabas divorciarte? Claro que no. ¿Quién te necesita? Eres como todas las otras demás. Pues felicidades. Te deseo lo mejor a ti, a tu esposa y a esas mil mujeres. Eres una tonta ingrata. Te echarán del tribunal enseguida. Ya veremos a quién van a echar primero. Ya le pedí a la fiscalía que investigue las acciones de Kudryavtsev. Luego veremos a dónde llegará ese hilo de intrigas. Está claro que no fue él quien inventó todo. Alguien se lo dijo. Te arrepentirás de todo esto. Te arrepentirás toda tu vida. Albert. Sé que renunciaste a tu trabajo. Sí, me voy. Y ya no nos vamos a ver.
Pero antes de que me vaya, quiero saber por qué. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me tratas así? Si ayer te dejaste llevar por los recuerdos y ya no me necesitas, entonces lo entiendo. Pero sí me necesitas. Pero no puedes estar conmigo. Quiero saber por qué. Te necesito. Mucho. Entonces, ¿por qué? Eres un psicópata, un maníaco. Soy discapacitado. Después de la herida, ya sabes. Entonces tuve que marcharme para ingresar a la universidad. Pero yo... me informé y me dijeron que la operación salió bien. Me quitaron la mitad del intestino. Nunca seré normal. Tú tienes toda la vida por delante. Lo siento, Natasha. Adiós. ¿Tienes una colostomía? Sí. ¿Para qué necesitas un hombre con un tubo en el estómago? Glushenko. Eres un idiota. Irina Andreyevna. Kirill... quería agradecerla. No hace falta. En absoluto. Simplemente hago mi trabajo. Está bien, no voy a agradecerla. Por cierto, sería mejor si se va de la ciudad. Piensa en su coartada. Tarde o temprano habrá otro asesinato y usted será el primero en ser sospechoso. Sí, lo haré. Muchas gracias. Pero si él vuelve, usted también debería tener más cuidado. Muchas gracias. Que le vaya bien. Mamá, ¿estás loca? ¿Y qué me va a pasar a mí? ¿Qué te va a pasar a ti? Ahora me van a expulsar de la universidad. No lo harán. No tienes vergüenza, Nadezhda. Cuando llegue el certificado de muerte de tu hijo, recordarás mis palabras. Vas a arrepentirte, pero será tarde. Pero si cedes todo el rato, un día te destruirán y todo. Anya, nadie te pregunta tu opinión. Mamá, nunca te lo perdonaré. Estás en tu derecho, hijo. ¿Por qué vas a vivir bajo el mismo techo con tan mala madre que no pudo condenar a una persona inocente a la muerte? ¿Entonces es mejor condenar a muerte a tu propio hijo? Eso es, Yasha, cariño. Sería mejor que te mudaras a la residencia estudiantil. Vives demasiado bien. Nadia, no te atrevas. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy harta de que todo el mundo me presione. Tanto en el trabajo como en casa. Así que sepan, por favor, que renunciaré a la escuela. Y daré clases de química en una escuela-taller. Menuda descarada. La trajimos a nuestra casa. A esa campesina sin dinero. Y ahora nos da indicaciones. Tú misma vete a vivir a la residencia. A ver, mamá. Nadia da indicaciones a su hijo. Y tiene todo el derecho a hacerlo. De hecho, es mi esposa, la madre de mis hijos y la dueña de esta casa. No se va a ir a ningún lado. Lucha. Hijito. ¿Le hablas así a tu madre? Ay. Me siento mal. Ay, mi corazón. Ay, ambulancia. Llamen a una ambulancia. No necesitas ninguna ambulancia. Ahora te traigo tus pastillas. Igor, trae la tarta. ¡Hurra! ¡La tarta!
¿La vas a cortar tú? Sí, lo haré. Toma. ¿Saben lo que pienso? ¿Por qué no alquilamos una casa de campo para los tres? ¡Sí, una casa de campo! Sí, iré cada fin de semana y en agosto estaré todo el mes con ustedes. Ira. Lo has hecho muy bien. Ya verás. Ahora todo te irá bien. Le escribiré una citación. Sí, por supuesto. Citaremos a la médica también. Hizo lo correcto al convencerla de que presentara una solicitud. Adiós. Adiós. Gracias. Hola, papá. ¿Cuándo es tu tren? Dentro de 2 horas. ¿Qué querías decirme? Bueno, simplemente quería explicarte una cosa. Nunca creí que pudieras hacer algo parecido. Rápido, papá. Yo no creía que pudieras matar. Simplemente quería defenderte. ¿Por qué no me lo preguntaste primero? Has montado un espectáculo. Por tu culpa casi fusilan a una persona inocente. El investigador tiene la culpa. Irá a la cárcel. Dale las gracias por solo quitarte el puesto. Podrías haber hablado conmigo. No, no pude. ¿Es por María? Dima, créeme. Yo quería a tu madre. Papá, solo quiero oír una palabra de ti. Perdona. Déjame acercarte. No hace falta. Me van a acompañar. A ver, niñas, denle a Natasha un poco de descanso. No pasa nada, es divertido. Pronto lo harás con el tuyo. ¿Cuál es tu fecha de parto? En abril. Todavía queda mucho. ¿Hacemos la barbacoa o esperamos más? Venga, si ya sabemos cómo es Albert. Tal vez ni siquiera venga esta tarde. Siempre tiene una operación imprevista. ¿Qué? Natasha, ven con nosotras. Chicas, sigamos jugando al teléfono roto. Vamos, chicas, déjenla en paz. Vamos a enseñarte nuestro tesoro. ¿Su tesoro? Entonces vamos.
Natasha, ven aquí, aquí. Vaya, tienen un verdadero almacén de sorpresas. A ver, ¿dónde está su tesoro? Este es nuestro tesoro. Lo encontramos aquí. Déjenme verlo. ¿Todo bien? A ver, chicas, ¿guardamos el tesoro? Eso será nuestro secreto. Bajamos las escaleras, pero en silencio. Váyanse a jugar, ahora vengo. Chicas, ¿dónde está Natasha? Ahora viene. ¡Natasha! ¿Qué ha pasado? Nada, sin más. Voy a la estación a hacer una llamada. ¿Tan rápido? Sí. ¿A quién? A Albert. ¿Para qué? Sin más, Sasha. Déjame enseñarte un atajo a través del bosque. No está lejos. ¿Me dejas? Sasha, no, no hace falta. Aguanté mucho. No te toqué. Creía que eras mi amiga, pero eres igual que ellas. A mi papá le gustaban las chicas como tú. Mi mamá se ahorcó por ellas. ¡Sasha! ¡Para, por favor! ¡Para, Sasha! ¡Te suplico, por favor! Natasha. ¡Ah, no! ¡Para! ¡Natasha! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Albert! ¿Estás bien? Ese... Él las mató a todas. Fue Sasha. Conforme con el artículo 309, el tribunal determinó exonerar a Yarigin Alexander Ivanovich por cometer un acto socialmente peligroso previsto en el punto 3 del artículo 102 del Código Penal de la Unión Soviética y aplicarle una medida coercitiva de carácter médico en forma de hospitalización obligatoria en una clínica psiquiátrica.
Olia. Olia. Olia, perdóname. Olia, perdóname. Pídeles perdón a ellas. Olia. Perdóname, por favor. No quería hacerlo. Tú eres distinta. Tú eres única. Hola, espera. Hola, te vamos a ayudar. Llámanos cuando quieras. No os faltará nunca nada. No es necesario. Nos iremos a algún sitio lejano. Hola, ¿nos llamarás? Natasha, no te pongas triste. El bebé necesita emociones positivas. Lo sé. Pero ¿dónde las consigo? Vayamos a casa. Te acostaré y así tendrás emociones positivas. ¿Por qué no vienen a nuestra casa? Tomaremos un té, charlaremos de todo. Ahora mi mamá tiene mucho tiempo libre y no deja de hornear pasteles. Oh, me parece que mi glotona no se va a negar. ¿Por qué no esperamos a Irina? Dijo que tenía que ir a buscar a Igor a la guardería. Entonces, vámonos. Irina Andreyevna. Kirill, ya se lo dije. No hacía falta agradecerme. No es un agradecimiento. Es un regalo.